Han sido días tremendos. Días de dolor, de introspección. ¿Entonces me desnudo o qué? Estoy fatal, Santi. La verdad es que la culpa por haber sido infiel a Santi me estaba matando. Y no podía seguir callando. Es horrible. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? Que se ha muerto el amigo de Pablo. ¿Quién? Sí, hombre, el gordito este con barba. Pero si ni siquiera sabes cómo se llama. ¿Qué más da? El caso es que no había cumplido ni los 10 ni los 40. Toda aquella situación me llevó a vivir una de las experiencias más extrañas de mi vida. Será mejor que cerréis las puertas por dentro y bajéis las luces, porque es una historia aterradora. Bueno, ¿qué te parece? Exceso de murciélago, pocas telas de araña y faltan velas. Yo es que soy muy de Halloween y de disfrazarme. Hace 2 años me disfracé de Lily de la familia Monster, el año pasado de Morticia de la familia Adams y este de Mario Vaquerizo de la familia Alaska y Mario. Me juego lo que queráis a que el año que viene va de la niña de The Ring. Este rentabiliza esa peluca hasta el último pelo. Me refería a mi tema con Santi. Sí, siempre te pasa lo mismo. Promete fidelidad. Y cuando te quieres dar cuenta, ¡za! Ya hay una polla en la boca de alguien. Pues es algo muy común. A mí me pasa todo el tiempo. Yo le digo adiós. Mira, es como cuando tú vas corriendo y se te mete una mosca en la boca. Pero en vez de una mosca es un pene. Y él me dice, vale, pero no corras tanto que se te resienten las rodillas. ¿Pero no ves que puedo tener una adicción al sexo muy fuerte? Que no es ninguna broma. Preguntar a tu pareja si me pusiera los cuernos, me lo dirías. Es tan absurdo como decir te quiero después del primer polvo. Yo lo hice. En cualquiera de los dos casos te van a mentir. Esto es así. ¡Ay, la luz otra vez! ¡Ay! ¿Tú quién eres? ¿Qué haces aquí? Soy el espectro del Halloween de tu adolescencia. ¿Perdona? Sí, hombre, como el fantasma de las navidades pasadas, pero en Halloween. Y un poco traído por los pelos, claro. Vengo a decirte que tus cuernos me destrozaron la vida. Yo era un chico agradable, simpático, resultón. Pero tu infidelidad me dejó tan traumatizado que aquella noche morí presa de mi propia desesperación. La verdad es que me salí de la fiesta aquella de Halloween. Me metí en una sauna, me resbalé en el vestuario y me rompí el cráneo abrazado a un negro que parecía un extra de 300. Ay, Carlos. No tenía ni idea de que te hubieran muerto, lo siento. No soy Carlos. ¿Felipe? No. ¿Cristóbal? Tampoco. ¿Paul? Ay, chico, ni idea. Pedro. Pero da igual. He venido a decirte que ser infiel mata. Mata. Mucho. Pero ¿cómo no le iba a ser infiel? Si le dijo te quiero antes de decirle ni el nombre. Qué chico más cursi, por Dios. ¡Santi! No soy Santi. Soy tu recreación mental del novio al que eres infiel. Solo vengo a decirte que... ¡Uf! Lo siento, especie de Santi mental. Pero me muero por conocer al espectro del futuro. ¡Luces! No grites, hombre, que vas a despertar a los vecinos. Soy el espectro del Halloween futuro. ¿Y esas bombas? ¿Vienes a matarme? Hombre, no. Voy disfrazado del hijo secreto del príncipe Harry de Inglaterra. ¿Quién? Ah, aún no lo conoces, pero este la va a liar parda. ¿Qué me dices? Sí, sí, este es un cabroncete como el padre, ¿sabes? Bueno, que no es el caso. Escucha. Dentro de unos años, te encontraré en una fiesta de Halloween. Estarás muy deprimido, porque Santi se ha casado con un tío negro que parece un extra de 300. Y te tomarás una caja de antidepresivos. ¿Antidepresivos yo? Pero si no me pega nada. ¿Quieres dejar de fijarte en los detalles un momento? Lo que intento decirte es que tus infidelidades están rodeadas de muerte y desolación. ¿No te das cuenta? ¡Piensa en ello, idiota! ¡Ay! ¡Pero no, hombre, no! ¡No me lo digas así! ¡Dímelo! Con caricias, sí, bueno. Mírame a los ojos, no. Dame un besito. No, que precisamente es esto de lo que te vengo a advertir. Dame un besito. Ay, sí. ¿Ves? Chico, qué desilusión. Que resulta que en el futuro follan igual que ahora. Marcos aún no lo sabe, pero los hombres del futuro podemos preñar a otros hombres. Dará luz al líder de la resistencia. Su hijo luchará contra los Terminators. Soy una persona muy intuitiva y después de aquel encuentro tuve dos cosas muy claras. Que tenía que ser sincero con Santi
no sé muy bien por qué, que me tenía que tomar la pastilla del día después. Marcos, tenemos que hacer de ti un maricón del siglo XXI. Grinder, Bender, Scruff, Growl...